thank okay. Wall Street cerró con fuertes pérdidas en el día de ayer y las tres referencias del parque newyorkino cerraron la sesión con números rojos eh, por el efecto eh, arrastrado del sector energético que cayó en su conjunto en un 2,4%, arrastrado por un nuevo desplome del precio del petróleo en los mercados internacionales. El Dow Jones, su principal indicador, se redujo un 0,89%, unos 159 puntos hasta 17.729 con 68 unidades. Y el selectivo Standard Pool perdió 1,10% hasta 2.079 con 51 enteros y el índice compuesto del mercado Nasdaq se redujo un 0,64% hasta 5.123,22%. El precio del petróleo intermedio de Texas de referencia norteamericano se redujo 4,56% y cerró en 39,94 el barril, tras conocerse un nuevo incremento semanal en las reservas de crudo de Estados Unidos que ya están en niveles no vistos en ocho décadas. La caída se produjo después que el Departamento de Energía informara de que la semana pasada se incrementó en 1,2 millones de barriles las reservas hasta situarse en 489,4 millones. Es la primera vez desde el 26 de agosto pasado que el precio del crudo de referencia norteamericano termina por debajo de la barrera psicológica de los 40 dólares el barril. El mínimo del año al cierre del mercado se registró el pasado 24 de agosto cuando quedó en 38.24 dólares el barril. La caída se produce dos días antes de la reunión semestral de la OPEP en Viena donde los ministros del cartel revisarán la posibilidad de recortar las cuotas de producción para impulsar un alza de precios. Aunque los analistas del mercado anticipan que en esa reunión no habrá una decisión en ese sentido, por lo que continuará el exceso de oferta y en consecuencia la progresiva caída en los precios del crudo. A ello se une a la fortaleza actual del dólar. La moneda utilizada en las transacciones internacionales de petróleo, lo que encarece las importaciones para los países que no tienen asegurada su independencia energética. Mientras tanto, el crudo del Brent de referencia europea se redujo un 4.38% y cerró en 42.49%. Además de las reservas de incremento en los Estados Unidos, también influyó la perspectiva de la posible subida de los tipos de interés en Estados Unidos, después que Janet Yellen se haya mostrado optimista sobre el mercado laboral de Estados Unidos y haya anticipado un posible crecimiento en los datos de inflación. Los mercados estuvieron también eh, expectantes ante la posible decisión de mañana del Banco Central Europeo de fomentar una inflación del 2% en la zona euro. Ayer comentamos estos datos que se espera que el Banco Central Europeo continúe y aumente su política de flexibilización cuantitativa, lo cual es un elemento eh, importante de referencia en torno a la economía europea, que también sigue con una tasa de inflación muy reducida. Eh, próxima a cero. De hecho, en el día de ayer se presentaron datos donde la inflación, el índice general de inflación apenas subió al 0,1% en noviembre. Y si se descuenta, en el día de ayer se conoció una encuesta de la Sociedad de Servicios Informáticos a las Empresas, SDP. Sobre el empleo en los Estados Unidos. El sector privado, de acuerdo a esta encuesta, creó 217 mil nuevos puestos de trabajo en el mes de noviembre, según esta encuesta mensual. Este incremento marca la mayor subida en cinco meses y es mejor a lo previsto por los analistas. El informe de empleo se basa en los datos de empresas privadas que, en su total, reúnen a casi 24 millones de trabajadores, dando una señal confiable de cómo se encuentra el mercado laboral de Estados Unidos. De acuerdo a la encuesta, el mercado continúa fortaleciéndose. Las empresas están añadiendo empleados y reteniendo a los que ya están en sus filas, a medida que el mercado sigue ajustando, haciendo más difícil para los empleadores encontrar trabajadores calificados y con experiencia. Los datos de la ADP... Preceden al informe de empleo de noviembre que publica el Departamento de Trabajo, en el que se espera se muestre también un crecimiento del empleo a un nivel más sostenible. A la vez, se esperan resultados que las empresas privadas hayan añadido unos 190 mil trabajadores y que la tasa de desempleo se mantenga estable en 5%, un mínimo de siete años. Los funcionarios de la Reserva Federal utilizarán estos datos para ayudar a determinar qué tan cerca la economía está del pleno empleo. Janet Yellen refuerza y plantea la posibilidad donde sugiere el alza de tipos. Este alza de tipos que eh, ya ha sido descontado por los principales analistas. Las opciones de que suceda en solo dos semanas en la próxima reunión del 15 y 16 de noviembre están cerca del 80% en Wall Street. La presidenta de la Reserva Federal reforzó esa expectativa al afirmar que la economía está lista para aguantar un encarecimiento gradual del precio del dinero tras siete años con los tipos estancados en el 0%. Los datos de octubre... Son consistentes con los objetivos de la estrategia, indicó la jefa del Banco Central en un discurso pronunciado en el día de ayer en el Economic Club de Washington. Yellen intervendrá de nuevo en el día de hoy ante el Comité Económico Conjunto del Congreso en un evento que suele prolongarse por cerca de tres horas. Para Janet Yellen, el crecimiento será suficiente para una mejora ulterior. Del mercado laboral y para elevar la inflación, sin dando como un hecho, pero tampoco sin cerrarse la puerta para esta decisión. Yellen evitó ser explícita al decir que el alza de tipos llegará pronto y que podría suceder ya en la reunión de dos días que concluye el próximo 16 de diciembre. Se insiste en que la primera alza no es la importante y puso el énfasis en lo que pasará tras ese anticipado encuentro. El alza de tipo será gradual y muy medida en función de los datos. La atención se dirige así en la segunda subida del 2016. Los distintos miembros que intervienen estos días también se están concentrando en el ritmo de la subida posterior, que describen como lenta, cautelosa y pausada. La inflación está solo al 0,2% en Estados Unidos. La economía, entre tanto, creció en el tercer trimestre a una tasa anualizada del 2,1%. Este, el pasado miércoles se conoció también la segunda lectura del dato de productividad, que en el tercer trimestre se incrementó 2,2%. Es baja, aunque mejora del 1,6% de hace un mes. Los últimos datos económicos se dan... Por tanto, motivos para que vuelva a aplazar su decisión, pero existen puntos de vulnerabilidad que le llevan a avanzar con caudela. El indicador de actividad industrial que comentamos ayer en Ecomundo bajó en octubre a los 48,6 puntos, lo que se considera como contracción. Es la peor lectura en tres años y se explica por la fortaleza del dólar, la debilidad internacional y la energía. Pero será hasta mañana cuando continuaremos comentando la reunión del Banco Central Europeo y estos datos adicionales de la Reserva Federal y el impacto sobre la economía norteamericana y la economía de la eurozona. Hasta mañana, nos vemos en Ecomundo y no le cambie. Cita cultural.